¿Cuáles son los tamaños del Spitz alemán? Porque con esto sé que hay bastante confusión. Pues sí, la raza es el Spitz alemán y dentro de la raza del Spitz alemán hay 5 tamaños, siendo el más pequeño el Pomerania, que está en 20 centímetros, más o menos 2. Después le sigue el Klein Spitz, que está en 26, más o menos 3. Después está el Middle Spitz, que está en 34, más o menos 4. Después se le sigue el Gross Spitz, que está en 42 más menos 4. Y a continuación y por último el Bull Spitz, que está en 46 más menos 4 centímetros. Ya puedes ver que no es lo que nosotros esperábamos, que pensábamos que Pomerania era un tamaño y ya está. Y respecto al tema del color, ¿qué me cuentas? Pues lo más habitual, aunque esto ya está cambiando mucho, en España se suele ver el naranja, también está el rojo, está el negro, está el blanco, está el crema, está el rojo de fuego, que se le llama Black and Tan, después hay un rojo con sables muy pesados, en fin, se ve poco, pero sería maravilloso ver más. Está el color Wall Spitz, en el Pomerania es muy difícil, pero bueno, algún día quizás esto se imponga y se vea porque es un color realmente hermoso. Y en general podríamos decir que todos los colores. Pues muy bien, vamos a ver cómo María José de Canchuchu Pons nos hace la peluquería del Pomerania. Bueno, vamos a hacer el cepillado previo al baño. Primero vamos a bañar, pero antes de bañarlo vamos a asegurarnos de que no haya nudos o que haya su pelo muerto, que si lo mojamos sin quitarlo se va a anudar y nos va a crear un verdadero problema. Lo que utilizo es una carda si es necesario para eliminar el subpelo muerto o cuando hay algún nudo, pero si no, no. Y sería en este caso una carda flexible de tal, y por la parte de las púas, mantequilla que se llama, para que no dañe la piel del perro y lo mínimo posible el pelo. Después, para secar, un cepillo de cerdas naturales siempre y en el mantenimiento del cepillado diario también. Y después un peine más o menos de este tamaño, más grande, esto no es importante, para cerciorarnos de que realmente no ha quedado ningún nudo por ahí escondido, nudo escondido, o para las zonas de la carita, orejas y demás. Estos son los 3 utensilios únicos que utilizo para el prebaño, secado y el mantenimiento del Pomerania. Bien, vamos a empezar el cepillado previo al baño. A mí particularmente me gusta ponerlos en esta posición porque así ellos están muy cómodos, Los nudos hay que intentar abrirlos, nunca apretarlos y ir eliminándolos lentamente y no cortar. El corte es evitarlo siempre que se pueda porque luego quedan agujeros. Sin hacer daño al perro, Siempre se cepilla por capas hacia arriba.
con pequeñas cantidades de pelo. Ya tenemos el perro listo para ser bañado. Dentro de la gama de productos de la Isan Bernard vamos a utilizar en este caso el champú de banana, que es el específico para este tipo de pelo, con doble capa y con subpelo. Posterior al baño y muy bien aclarado, asegurándonos que no quede resto de partícula de champú en el pelo, haremos una mascarilla con tres productos: el conditioner de banana, el pH Balance y el P Conditioner. Todo esto junto, bien mezclado, se pondrá sobre el pelo del perro y lo dejaremos reposar unos 3 minutitos. Y después volveremos a aclarar y ya pasamos al secado. Bien, vamos a preparar la mascarilla. Ponemos el conditioner de banana, ponemos el pH Balance, y ponemos el PEC. Bien, las proporciones dependerán del tamaño del perro, en función de si es más grande, si es más pequeño. Lo mezclamos bien, más o menos un 33% de cada cosa, más o menos. Lo importante es que esté bien mezclado. Ya tenemos la mascarilla aplicada, ahora la dejaremos reposar entre 3 y 5 minutos y mientras tanto, pues para que no se enfríe, haremos un ligero masaje y de esta manera también lo que conseguimos, aparte de que se relaje, es que penetre más. Ya está el perro listo para secar. La forma de secar el pomerania es siempre dirigiendo el aire a contrapelo y hacia arriba. Esa es la forma correcta.
Ahora, para acabar de secar, utilizaremos de la casa San Bernard el producto Atami H270. Es un bifásico que se pulveriza por encima de la capa del perro, que tiene la función de nutrir y dar volumen. Lo agitamos. Ya hemos finalizado el secado de Perseo. Ahora con el peine comprobamos que no nos ha quedado ningún nudo. Peinamos la espalda toda hacia arriba, el faldón lateral hacia abajo, el faldón trasero hacia abajo y el pecho hacia arriba. Vamos a iniciar el corte del Pomerania, empezaremos por las orejas y para eso vamos a utilizar unas tijeras de filo de navaja rectas. El corte consiste en perfilar la oreja. El pie se redondea de forma abierta, que tenga un aspecto de pie de gato. Bueno, os voy a explicar en qué consiste el corte del Pomerania. Empezaremos marcando la inserción de la cola, seguiremos por la espalda quitando todo el pelo que ha crecido, siempre en forma redondeada, hasta llegar a la corona, que dejaremos para más adelante. Después haremos el faldón lateral y el faldón de pata. Haremos corona y pecho, siempre de forma redondeada, y acabaremos con el faldón posterior. Cuando hacemos faldón posterior y faldón y pecho, lo que conseguimos mediante quitar el pelo es pues, que el perro en realidad tiene un tamaño, solo que con el pelo aparece otro y lo que hacemos es marcar un poco lo que es la compactación del perro. Esto ya es. Ahora vamos a hacer la inserción de la cola y para eso vamos a utilizar una tijera curva que nos va a permitir perfilar mejor esta zona creando como un semicírculo en forma como de abanico. Eso también sirve que al quitar todo este pelo que sobra, la cola se implanta mejor sobre el cuerpo del perro.
Seguimos con el corte de la espalda. En este caso vamos a hacer servir la tijera de esculpir, porque de esta manera el corte queda como más natural. Ahora vamos a hacer la corona. Vamos a quitar el pelo que sobresale excesivamente, de forma que quede integrado, y después pasaremos al pecho, que todo lo mismo, quitando puntas para darle el aspecto redondeado. Thank you.
Ya hemos terminado la peluquería de este magnífico ejemplar de Spitz de Pomerania. Bueno, María José, espero que te hayas pasado también como nosotros haciendo este vídeo. Lo hemos pasado muy bien, Cachichudo, Perseo y yo os damos las gracias por esta oportunidad, ha sido un día magnífico y bueno, gracias a todos y espero que sea de ayuda, que esa es la finalidad. Pues muy bien, nos vemos en una próxima edición de Vela Mel Televisión. Saludos. Thank you.